efecto, el 6 de julio. Reitero mi más firme voluntad y mi invariable compromiso de que el gobierno federal seguirá trabajando con respeto y armonía con todos los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político del que hayan surgido. De igual modo, en el combate de males internacionales como el narcotráfico, hemos exigido y logrado, y que incluso ha penetrado a los hogares, los centros de trabajo y de... Hemos insistido con claridad y firmeza en que el límite de toda negociación con México es siempre nuestra soberanía nacional. Que los mexicanos nos gobernamos a nosotros mismos y no aceptamos ninguna injerencia externa en nuestros asuntos internos. Asimismo, se han modificado diversas leyes financieras a fin de prevenir y detectar el lavado de dinero. En virtud de la reforma constitucional, que todos nos comprometamos, todos debemos dar certeza a los mexicanos de que no bajaremos los brazos hasta vencer a la delincuencia, al crimen organizado y al tráfico de drogas. Los gobiernos estatales y municipales. De ahí que cada día sea más frecuente. Hoy convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso a que trabajemos juntos para que México cuente no solo con una política de gobierno, sino con una política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. Analizaremos cuidadosamente el contenido del informe de gobierno que usted ha presentado al Honorable Congreso de la Unión en cumplimiento de su deber constitucional. Estoy cierto que la Cámara de Diputados le agradecería se sirviera compartir con nosotros en sesión próxima el resultado de nuestras deliberaciones. Que así lo convengamos por la salud de la República. Que así suceda por el bien de México.